Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Ya extrañaba hacer estos videos de entrenamiento explicándoles un poquito de lo que estoy haciendo. Y pues bueno, como vieron en la primera parte, empezamos con el calentamiento o un poquito de activación de glúteo. Esto que están viendo es sentadilla, la primera serie de sentadilla que la saco al 50, 60, 70% de mi 1RM. Ahorita no estoy haciendo mi 1RM, ahorita estoy haciendo únicamente levantamientos de fuerza, pero no a lo máximo que puedo levantar porque he estado medio floja. No se crean, porque como bajé un poquito mi volumen de entrenamiento por ahora que empecé a trabajar y me estoy ajustando a los cambios. Y bueno, apenas voy a tener 3 meses en ExpertFit, entonces como quiera sí se tarda uno en adaptarse, ¿no? Esta parte que están viendo aquí es sentadilla con barra libre. Ya estoy levantando ahorita 2 platos de 45 libras. Ahorita lo que estoy haciendo es que estoy haciendo 4 series de sentadilla con ese peso, que es un peso bastante elevado. Saco de 5 a 6 repeticiones, trato de bajar a más de 90 grados y si se fijan, me cuesta muchísimo, muchísimo. Trabajo, como ya saben, siempre a manera de circuitos. Los lunes trabajo lo que es entrenamiento de fuerza y los demás días, lo que es el miércoles y el viernes, trabajo un poquito de hipertrofia y un poquito de técnica, más enfocado al glúteo y al femoral. Esta que están viendo, yo creo que ya debe ser la última serie de sentadilla que estábamos haciendo, y si se fijan, pues sí me cuesta bastante, bastante trabajo. Este otro ejercicio, ya saben que son ejercicios que generalmente siempre hago, es desplante caminando con barra. Bajé un poco el peso y aumenté cantidad de repeticiones y lo estoy trabajando a pulsaciones actualmente. Es otro ejercicio que ven acá, es elevaciones de pelvis. Hice varias tomas de cómo me acomodo la barra porque me han estado diciendo de que cómo le hago, de que cómo me la acomodo sin pedir ayuda. Pues la única manera de no pedir ayuda es cuando le meto los 2 platos de 45, porque si le meto platos más chiquitos sí tengo que pedir ayuda para poderme pasar la barra por debajo. Pero de esta manera no, de esta manera yo misma me acomodo. Aquí estoy haciendo elevaciones de cadera. Generalmente hago 4 series y lo manejo en repeticiones de, híjole, creo que ahorita estoy haciendo 10, 8, 8. Igual aquí como quiera se los dejo en pantalla. Sí me está costando un poquito más hacer elevaciones de pelvis porque en el anterior gimnasio utilizaba una barra más chiquita de menos peso y ahorita estoy utilizando la barra olímpica y los discos de 45. Como quiera, la barra olímpica pesa más que la chiquita que utilizaba anteriormente, entonces más o menos equivale. Bueno, chicos, acabamos de terminar ejercicio de fuerza en cuestión de sentadilla y elevaciones de pelvis. Ahorita hice desplante caminando con poquito peso porque estoy haciendo pulsaciones abajo. Entonces meto menos peso, hago pulsaciones y además de las pulsaciones estoy aumentando la cantidad de repeticiones. Entonces ahorita ya terminé entrenamiento de fuerza, o sea, ya acabé con mi máximo peso que puedo levantar en sentadilla. Y lo que sigue es que voy a hacer resistencia. Cuando hago resistencia, bajo el peso, meto menos peso, pero saco más repeticiones, ¿sí? Entonces vamos a cambiar pesos, metemos un peso más liviano y aumentamos la cantidad de repeticiones, ¿vale? Les explico nada más lo que estoy haciendo para que puedan entender el entrenamiento, cómo es que lo llevo a cabo, ¿sale? Y bueno, en esta segunda parte del entrenamiento lo que hago es que me pongo la banda, trabajo más repeticiones con menos peso, igual hago otras 4 series, o sea, en total de todo el entrenamiento hago como 9 series de sentadilla. Y aquí saco más repeticiones, hago de 12 a 14 repeticiones más o menos con ese peso. Ya nada más son 2 discos de 25 libras, o sea, 25 y 25, más el peso de la barra libre. Como quiera cuesta trabajo, porque como quiera traigo la banda elástica y como quiera ya el músculo ya está bien fatigado, bien fatigado. Pero bueno, a mí me gusta entrenar así. Los lunes para mí es entrenamiento de darlo todo, chicos. Y bueno, esta parte que ven aquí es prensa con piernas semicerradas, no completamente cerradas. Este ejercicio va muy enfocado a los cuádriceps. Con esta máquina estoy poniendo 4 platos de 45 libras por lado. Me cuesta mucho trabajo hacer las repeticiones. Saco, híjole, como de
De 8 a 10 repeticiones más o menos es lo que estoy sacando. Si puedo, trato de sacar las 12, pero como les digo, yo no tiento a mi suerte. O sea, según cómo me siento, es según cómo lo ejecuto. Y si se fijan ahí, mi cara es cara de ya no puedo más. Siempre lo trabajo así. Está muy padre esta máquina, chicos. Está muy ergonométrica. Y luego aquí estoy haciendo extensiones. Más o menos hago de 12, 12, 12, 18. Esta máquina está padrísima. También es ergonométrica. Y está muy, muy cansativa, la verdad. Yo termino tirando el bofe, chicos, cuando estoy haciendo este ejercicio. Luego de este ejercicio, bueno, igual hago 4 series y las repeticiones que les dije. Luego de este ejercicio me paso a hacer lo que viene siendo peso muerto. Este ejercicio de extensiones está tenaz. Bueno, vamos a hacer peso muerto. Vamos a eso. Y bueno, aquí estoy haciendo peso muerto, no he dejado, como les digo, son ejercicios que yo creo que van a ser ejercicios para toda la vida. Únicamente trato de mejorar técnica, cada que puedo trato de mejorar técnica, trato de subir pesos o trato de sacar más repeticiones. Ahorita no he hecho mi 1RM, la verdad, porque como les digo, o sea, como que bajé mi volumen de entrenamiento cuando entré a trabajar a ExpertFit, porque me estoy adaptando, cambié los horarios, cambié horarios de la rutina de casa, con el niño, con el esposo, con todo. Entonces, pues estoy nada más tratando de mantener. Entonces aquí estoy tratando de sacar de 12, 10, 8 repeticiones, pero como quiera es un buen peso porque traigo la barra olímpica y traigo dos discos de 45 libras, entonces yo creo que está bastante bien para mantener. Este día tenía reunión a las 8 de la mañana, reunión ejecutiva, entonces me faltaron ejercicios por hacer. Yo trato de hacer un poquito más de glúteo, trato de meter uno o dos ejercicios de glúteo los lunes, pero ya estaba muy carrereadita, entonces hice nada más lo que consideré más importante, metí abductores, aductores y metí pantorrilla y me quedé con un montón de ganas de hacer glúteo. Pero bueno, en general, esta fue la rutina que hice el día lunes. Espero que les haya gustado. Se vienen más videos de rutina, eso sí, claro que sí. Solamente que estábamos un poquito agarrando la onda y poniéndonos al corriente con lo que ya traemos de trabajo, de escuela, de familia y todo, pero claro que siguen los videos de rutinas aquí en el canal. Buenas madrugadas. Van a ser ollas. Van a ser ollas, son las 6:30 de la mañana. Estoy por salir de aquí de la casa. Voy tarde. Gracias a la inseguridad de aquí de mi ciudad. Estaba afuera de la casa. Iba a salir ya con mi maleta y todo. Y hagan de cuenta de que estaba estacionado. Yo vivo en una esquina. Y estaba estacionado en la esquina un Suru o Toyota o no sé qué tipo de vehículo estaba estacionado afuera de la casa. Duró bastante estacionado allá afuera de la casa con las luces prendidas por dentro. Abrí la puerta y vi que estaba el vehículo ahí. Dije, ¿qué onda con este vehículo? O sea, ¿qué está haciendo aquí afuera de mi casa? Parado en la esquina de la casa. Y salí como, o sea, salí como pensando de que, bueno, a ver, a lo mejor está ahí, hizo alto, o a lo mejor es algún borrachito que no sé. Entonces abrí el portón y no se iba el carro, y no se iba, y no se iba, y como quiera, ahí está mi perro, que mi perro es bravo, mi perro es un pastor alemán. Y luego me quedé de que, chineta, no se va. Y así como de que salgo o no salgo. Y luego chin, me regresé. Dije, no, cerré el candado y me regresé y me encerré y me quedé parada en la entrada de la casa, como que esperando a ver a qué hora se iba, ¿no? No, pues duró bastante ya fuera de la casa, no se iba el carro. Me choca mi ciudad, me choca mi ciudad. En verdad, o sea, llevo mucho tiempo considerando ya cambiarme de ciudad.
no nos vamos porque por el trabajo de Ernesto, obviamente tenemos la necesidad del empleo los dos. Pero la verdad es de que vivimos en un pueblo lleno de inseguridad, o sea, no puede uno salir a gusto de su casa porque tienes miedo, o sea, tienes miedo de que te vayan a secuestrar, vayan a pedir un rescate por ti, tienes miedo de andar a ciertas horas que ni son deshoras, o sea, ni es tan mala hora como para andar en la calle y tienes miedo, o sea, tienes miedo porque no sabes si te va a tocar estar en medio de una balacera, porque aquí nuestra ciudad es eso, o sea, es el día a día, todos los días estar en medio de una balacera, o si no te tocó estar en una balacera, te tocó estar en un choque, donde se estaban ahí dando entre militares y malandros, o sea, no es inseguridad como en otras ciudades de que hay ladrones, hay pues principalmente ladrones que te roben o que te asalten. Aquí es de que aquí son secuestradores, son mafias, o sea, no, me da mucho coraje porque, digo, obviamente me molesta también porque me afecta en mi tiempo, pero me molesta porque es, o sea, ya aquí ya no hay nada como antes, ¿no? Antes había un montón de discotecas, un montón de negocios, podías andar en horas tarde del día en la calle, celebrando, pasándolo bien, pasándolo a gusto. O sea, aquí ya eso no existe. En esta ciudad ya no hay nada, porque nadie quiere venir aquí a la ciudad. O sea, y los que vienen, vienen con miedo, vienen temerosos de lo que les pueda pasar. Pero bueno, ya, yo creo que no queda más que encomendarnos en Dios y solamente pedirle a Dios de que nos proteja, porque es el único que nos puede proteger en esta ciudad. En esta ciudad donde no hay seguridad. Pero bueno, chicos, los voy a dejar porque hay mucha neblina y vengo sin ver nada, o sea, no veo nada. Ya prendí los wipers, pero aún así hay mucha neblina. El hecho de que haya neblina es indicativo de que hoy va a salir el sol. Esa me la decía mi mamá siempre. Me iba a despedir y ya ni me despedí. Decía mi mamá que cuando hay neblina es que va a salir el sol, y hay neblina. Antes de cortar este pequeño video, esta pequeña parte de mi vida, les quiero platicar que la semana pasada me fui por primera vez a una iglesia cristiana. Fue algo muy bonito. Voy a estar yendo ahora sí que todos los domingos a la iglesia cristiana. Ay, ya déjenme apagarle aquí. Fue algo muy bonito. Tuve como si un llamado de Dios, no sé. Y de una u otra manera, tres veces se me presentó haciéndome un llamado. Y bueno, el domingo fui a la iglesia. Fue algo muy bonito. Fue una experiencia muy hermosa. Que si me siguen por Instagram ya deben de saber, ya les platiqué. Pero si no me siguen por Instagram, síganme por Instagram porque por ahí publico más cosas. O sea, estoy como que más compartiendo más mi día a día por allá. Pero bueno, chicos, ahora sí los dejo. Luego, como quiera, ya les platicaré un poquito más a detalle sobre mi acercamiento a la iglesia cristiana. Yo soy católica, bueno, crecí dentro de una iglesia católica. Pero el hecho de acercarme a la religión cristiana fue decisión mía. La religión católica la tengo por mi mamá, heredada por mi mamá. Pero el hecho de acercarme a la iglesia cristiana y cambiar lo que creo es por decisión propia. Pero bueno, chicos, los dejo porque ya vengo con las justas del tiempo. Y entre platico le voy avanzando más despacito aquí. Lo que quiero ya es llegar al gimnasio. Nos vemos más al ratito o mañana, o a ver qué onda, ¿sale? Bye. Hola, chicos, ¿cómo están? Oigan, estamos en el Teatro de la Ciudad. Hoy le tocaba bailar a Axel. Tenemos el festival navideño de su escuela. O sea, vengo con las justas. Me salí de trabajar. Pedí permiso para salirme a trabajar y para venir aquí al evento. Entonces pasé corre, corre, a la corre, corre por el niño.
y vengo llegando. Voy a ocupar asiento. Está llenísimo el teatro. Voy a ver dónde me voy a sentar porque quiero grabar y quiero tomarle video. Es su último festival navideño de la primaria. Entonces déjenme ocupar un asiento y ahorita les muestro un poquito de lo que andamos haciendo por acá. Y bueno amigos, en tanto ustedes ven este video tan bonito del festival navideño del Axel, que todos lucieron súper bonitos excepto el grupo de mi niño, porque fue todo un fiasco el tema del vestuario, pero bueno, eso no estuvo dentro de nuestras manos, son cosas que pasan. Pero bueno, quería platicarles que ya es el último año escolar de mi chaparro, ya va a pasar a la secundaria. Ahora estamos en diciembre, el niño termina su ciclo escolar en julio del próximo año, julio del 2019, y ya estamos nosotros en búsqueda de la escuela a la que va a ingresar. El niño es norteamericano, entonces no sabemos si lo vamos a poner a estudiar en Laredo, Texas, o sea, Estados Unidos, o si va a estudiar aquí en nuestra ciudad, aquí en México. Yo quisiera que el niño estudiara ya, pero también al mismo tiempo ello implica que el niño tiene que estar yendo y viniendo todos los días de Nuevo Laredo, o sea, de Laredo, Texas a Nuevo Laredo. Y es todo un tema que hemos estado platicando mi esposo y yo, entonces todavía no tomamos la decisión. Si el niño se queda aquí en Nuevo Laredo, pues va a tocar inscribirlo en un colegio donde tengan un buen nivel de inglés, porque precisamente esa es la razón por la que yo quiero que Axel estudie allá, ¿verdad? Para que vaya practicando el idioma inglés, para que se vaya familiarizando, pero pues no sabemos, porque pues la verdad nos han hecho muchos comentarios de las escuelas en Estados Unidos y tiene uno que estar muy pegado allá, o sea, tiene que estar uno acercándose mucho a la escuela para ver cómo es el ambiente, con qué niños se juntan, qué compañías tienen. Entonces, ay chicos, es todo un tema, entonces ya tengo que tomar una decisión porque en febrero son las preinscripciones, entonces voy a andar con las justas buscándole una escuelita al niño, ya sea aquí o en Laredo, Texas. Eso está todavía por definirse. Ahorita pues todavía nos quedan un poquito de meses de colchón, por decirlo así, lo que resta de diciembre y lo que resta de enero. Y pues bueno, estuvo súper bonito el festival. En la escuela donde está ahorita el niño es una escuela que inculca mucho el amor a Dios. Es una escuela muy apegada al cristianismo. Están niños chiquititos desde el kinder, tiene primaria, tiene secundaria y próximamente va a abrir preparatoria. Yo no estoy muy segura, la verdad, si Axel va a permanecer ahí en la secundaria, porque la verdad, les soy honesta, ese colegio no es muy económico. De hecho, creo que hay universidades que en las que se paga menos que en el colegio donde estudia Axel. Con mucho sacrificio nosotros lo pagamos porque como Axel es nuestro único hijo, pues queremos darle lo mejor, ¿no? Entonces, digo, no es que el instituto donde estudia Axel sea el mejor de la ciudad, pero es un instituto que tiene pocos estudiantes, donde les pueden dar mucha atención porque como son muy poquitos niños, están muy enfocados en los niños y pues les dan clases de inglés, les dan clases de extracurriculares como computación, tienen ciertos talleres, entonces está muy padre el colegio, pero sí no es como que una opción muy, muy económica. Entonces de repente andamos así como de que chanfle, se nos juntan dos mensualidades porque a veces juntan meses para actividades que van a hacer de los maestros y cosas así. Como por ejemplo ahora nos juntaron
el mes de diciembre y tuvimos que pagar anticipado el mes de julio del 2019 porque con eso le pagan los aguinaldos a los maestros. Entonces, todo un show, pero así es cuando uno es padre de familia, uno quiere darle lo mejor a los hijos. Y bueno, aquí está el número de Axel. Fueron bien poquitos niños porque como nos quedó mal el del vestuario, los papás se enojaron y se llevaron a la otra mitad de los niños. Entonces, ay, los niños salieron como que súper valientes a bailar, pero sí faltaron porque hagan de cuenta que estaban mezclados. Eran dos líneas, tengo entendido, me había explicado Axel, la línea de adelante y la línea de atrás. Y pues muchos papás enojados se llevaron a los niños y estos niños valientes se quedaron como quiera a salir al escenario. Y pues qué bueno que lo hicieron, ¿no? Porque ello demuestra una gran responsabilidad por parte de ellos. Y pues yo contenta, ¿no? Yo lo que quería era verlo bailar, lo vi bailar, lo disfruté, me dio tristeza que no salieron con el vestuario que ellos hubieran querido, pero bueno, aquí quedó la evidencia, chiquillos, de este generoso bailable que nuestros queridos niños hicieron el esfuerzo por realizar, aunque les faltó gente. Espero que les haya gustado un poquito de lo que les compartí del Festival Navideño de los Niños. Y este video no termina aquí, todavía sigue porque fue una semana intensa esta semana que pasó. Yo creo que todas las semanas son intensas, no nada más la mía, yo creo que la de todos siempre es intensa, pero pues bueno, yo aquí les cuento mis chocoaventuras, chiquillos. No se vayan del video que sigue más. Chicos, oigan, ayer ya no grabé nada. Ayer fuimos al festival de Axel, al festival navideño, que resultó ser todo un fiasco el festival. Disculpen que esté todo completamente oscuro, pero vengo saliendo de Expert Fit, ya es de noche, y pues no hay buena iluminación como para que me puedan ver. Pero quería platicarles. El día de ayer fue todo un fiasco porque nos quedaron súper mal en la escuela del niño con los uniformes, o sea, los vestuarios más bien que iban a usar. Pagamos pues una cantidad considerable, pagamos $50 por los vestuarios de los niños. No nos los tuvieron, estuvieron a punto los niños de salir a bailar con ropa normal, o sea, no, 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 fue un caos. Ayer hasta casi que lloro de la tristeza de que todos los niños iban súper bonitos, vestidos, todos lucidores, y el caso de que Axel y sus compañeritos salieron a la mera hora con un pedazo de traje que llevó el sastre que se los estaba haciendo. No, 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 muy mal manejado. Pero bueno, ya la escuela de que hoy que nos iba a regresar el dinero. Nos pidieron un montón de disculpas por lo acontecido, pero bueno. Les digo, yo me quedé muy triste, me dio mucha tristeza por los niños que habían ensayado, que tenían toda la ilusión del festival navideño. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Son cosas que pasan. Yo como quiera muy contenta con el niño salió al escenario, bailó, hizo lo mejor que él pudo. Como quiera ahí, yo creo que ya pudieron ver en el video. Pero bueno, no iba a grabar ahorita porque siento que no es como que el mejor horario y no es como que la calidad que les quiero ofrecer en el canal, pero al mismo tiempo también quería y sentía la necesidad de platicar con ustedes. Y muchos me han dicho de que no quieren, audioblog, que quieren verme. Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Porque es el tiempo que me queda como para poder hablar con ustedes. Quería platicarles un poquito de cómo me siento. Quería platicarles que no todo es, últimamente como que no todo es tan bonito, no todo es tan bueno, pero es que yo no quiero mostrarles nada más la parte bonita de mi vida, o sea, no quiero mostrarles nada más la parte del entrenamiento, la parte de los viajes y todo, ¿no? Quiero platicarles un poquito más de lo que pasa en mi vida, ¿no? Y creo que esta es una manera una plataforma de cómo hacerlo. No sé si debería de platicarles sobre de esto, no sé si tal vez estoy cometiendo una equivocación, pero siento como que necesito ese apapacho que me da la gente que me sigue en el canal, ¿no? Que se identifica con mi diario vivir. Lo que les quiero platicar es de que me he sentido últimamente un bastante triste.
en mi trabajo y no porque no me guste mi trabajo y no porque no me gusten mis jefes, sino porque el ambiente del trabajo no es el mejor, ¿no? No es el más bonito. Perdonen que se esté moviendo así como que la cámara, pero es que se mueve este aparato. No es el más bonito porque por el ambiente. Algo que yo tenía de mi otro trabajo, o sea, que había en mi otro trabajo, es que había mucho compañerismo. Si había alguna diferencia en el campo laboral, o sea, nosotros le dábamos solución o nos molestábamos entre nosotros de que chinetas, o sea, te equivocaste en esto, o sea, fíjate, pon más atención porque me estás afectando. Lo solucionábamos, vamos a darle solución, hablar al cliente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y le dábamos solución y chin chin, o sea, ahí quedaba. O sea, no había como que grilla, no había chismes, no había nada, o sea, era como que nosotros la regamos, hicimos esto o lo que sea y se le daba solución. No había grilla, o sea, eso es lo que quiero platicarles. Entonces acá he notado, he sentido que hay eso, o sea, que sí hay grilla, que sí hay como que la gente como que busca nada más ver en qué te vas a equivocar o qué estás haciendo para hacer como que un chisme de eso. Y eso no me gusta, o sea, no me gusta porque yo voy a hacer mi trabajo, o sea, yo no voy a ver a quién perjudico, ¿no? Ni voy tampoco a ver quién sí me cae bien, quién no me cae bien para hacer grilla o para estar haciendo chismerío o cosas así. O sea, eso no me gusta a mí, no soy partidaria de eso porque yo voy a hacer mi trabajo, o sea, yo no voy a tratar de perjudicar a nadie, o sea, yo voy a dar lo mejor de mí, a dar mi 100%. Y siento como que sí he visto un poquito de eso, ¿no? O sea, de que ciertas personas, no voy a decir que todo el mundo, pero sí ciertas personas tienen eso, ¿no? Y qué triste porque pues no hay una solidaridad, no hay un compañerismo. Entonces, como que sí de repente eso me desmoraliza, sí me baja bastante la pila, el entusiasmo, las ganas que yo tengo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas padres, porque sientes como que no hay un trabajo en equipo. Entonces yo como que últimamente siento como que estoy medio remando contra corriente. Le estoy echando muchas ganas, o sea, todos los días trato de ver, oye, pues vamos a ver, tipo de que vamos a ver cómo podemos mejorar en este espacio, vamos a ver cómo podemos mejorar en este otro espacio, cómo atraer más personas, de cómo las personas conozcan el verdadero concepto y todo, pero es difícil a veces, porque ese tipo de cuestiones entorpecen, ¿no? Entorpecen el trabajo. Pero bueno, eso era lo que les quería compartir, de que les digo, o sea, hay unas cosas que están bien padres, pero hay otras que no están tan padres como eso. Y pues bueno, digo, ni modo, tiene uno que como que enfocarse en lo positivo y dejar de lado lo negativo, no decir como que bueno, pues si no le caigo bien a tal persona o X persona, pues es un problema, ¿no? Porque pues yo no vengo a, pues yo no soy monedita de oro, ¿verdad? No le puedo caer bien a todo el mundo, o sea, qué pena y qué triste que a veces te juzguen nada más por cómo vas vestido o por lo que ven en redes sociales si no te conocen, ¿no? Muchas de las veces la gente se hace un juicio de ti sin antes conocerte, o sea, no saben quién eres, ¿no? A lo mejor pueden decir, ay, esta se cree mucho porque tiene canal de YouTube o cuenta de Facebook o cuenta de Instagram con N cantidad de seguidores, que ni son tantos porque es muy poquita la gente que está haciendo comunidad conmigo, pero o porque ven que entreno, porque ven que me gusta comer saludable, pero en realidad no saben de que pues soy mamá, soy esposa, estudio, o sea, me esfuerzo mucho en el trabajo. No saben que lo que tengo, lo que estoy haciendo es porque me he esforzado mucho, o sea, me ha costado mucho trabajo hacerlo. Y de que no me han tratado, o sea, como para decir de que soy sangrona o no soy sangrona, o sea. Pero bueno, así pasa, ¿no? Así hay gente que de repente se hace juicio sin conocerte y pues ni modo, ¿no? No eres monedita de oro como para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Esa es mi reflexión del día de hoy. Me siento triste, no lo puedo evitar, no puedo evitar sentirme triste de que
pues de que la gente esté tratando de afectarme de alguna manera, o de hacerme quedar en mal con otras personas. Pero pues bueno, digo, yo creo que al final de cuentas, y yo siempre todo se lo dejo a Dios, yo siempre digo, bueno, pues que Dios se haga cargo, ¿no? Dios está a cargo. Si tú obras mal, eventualmente vas a pagar por ese obrar mal. Y si tú das bendiciones y si tú le deseas el bien a las personas, Dios de alguna manera siempre está observando lo que estamos haciendo, ¿no? No es como si vamos a hacer las cosas y a nadie hay que rendirle cuentas. Siempre está el Todopoderoso que Él está viendo todo lo que está pasando. Pero bueno, chicos, ya voy camino a mi casa. Ya me falta un poquito para llegar. Solamente eso era lo que quería compartirles. Y no sé si voy a seguir grabando o este es el final del video. Pero déjenme los comentarios. Déjenme cariñito, que la verdad que a veces siento que me hace mucha, mucha falta. Los quiero mucho. Nos vemos más adelantito en otro video o en otro corto. Bye. Chicos, es día viernes. Viernes. Estamos aquí en Experfit. Nos van a sacar un pequeño video. Por eso vengo peinada dignamente. De otra manera y en cualquier otra circunstancia no me hubiera peinado. Porque no saben todo lo que yo batallo para que mi pelo se me acomode. Tengo pelo de Hermione Granger. Siempre he dicho que yo tengo el cabello así. Súper feo, súper maltratado. Pero bueno, nos van a sacar un videito. Entonces dije, les voy a grabar para que vean qué onda, ¿no? Miren qué bonito está aquí Experfit. No les había enseñado a Experfit cómo está en diciembre, pero vean qué bonito se ve. El árbol de Navidad. Aquí estaba haciendo fotos de mi libro Fitness Vegano. A ver si reconocen. Pero bueno, entonces vamos a eso. Vamos al video o la foto, lo que nos vayan a tomar. Bien guapa Leslie, guapa para la toma de video. Ay, tú como quieras estás bien guapa con esos ojazos. Con esos ojazos no necesitas más.